el departamento del Cesar dejó una actuación memorable en el canotaje del Eje Cafetero 2024 gracias al extraordinario desempeño de Liz Janet Mosquera, quien se destacó logrando 2 medallas de oro en la modalidad de slalom femenino, dominando las finales de kayak y canoa individual femenino K1 y C1. La joven nacida en Bahía Solano, occidente del departamento de Chocó, representando dignamente los colores del registro de la Liga de Cesar, a sus 15 años se convierte en la primera deportista de la historia cesarense en lograr 2 medallas de oro en esta competición nacional, la cual se inicia en 2024 para exhibir el talento de la generación de relevo deportivo y para mostrar el desarrollo de la reserva deportiva del país. De esta manera, el canotaje sigue deslumbrando al deporte de Cesar, siendo la delegación de mejor rendimiento en los trijuegos nacionales juveniles, Eje Cafetero 2024, que al cierre de esta edición ha logrado 3 medallas de oro en la modalidad derivada del slalom, en la que se premia principalmente la destreza para sortear obstáculos, rodearlos, sobre las pistas acuáticas y el tiempo o velocidad en completar los circuitos. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el Corazón del Valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.